Hola, ¿qué tal amigos? La selección sub-20 de Costa Rica recibió un duro golpe al no lograr lo que quería, clasificar al Mundial Juvenil de Chile 2025. Aunque este representativo nacional no convenció en ninguno de los juegos del premundial, la realidad era que solo tenía que hacerlo bien en el cuarto partido, el que daba el boleto. Se dio en un partido que la Sele sub-20 empezó ganando con un penal sobre Andy Rojas, cobrado con solvencia por Claudio Montero. Ese tanto podía significar mucho o nada y se convirtió en un paso hacia el gran sueño sin pensar que luego se retrocedería a dos, que todo era una utopía. México empató con un golazo de Diego Sánchez, pero el balde de agua fría llegó en el minuto 83 del partido cuando los ticos vieron cómo su ilusión por ir al Mundial Sub-20 de Chile 2025 se hizo trizas al recibir la segunda anotación. Fue un gol doloroso que nadie quería, que no daba derecho a nada y que hizo a más de uno perder la cabeza, comenzando por el propio entrenador de Costa Rica. Que Costa Rica, una vez más, se queda sin Mundial Sub-20 y ya se cumplirán en 2025 ocho años de no asistir a esta justa que es tan importante para ir puliendo los diamantes del fútbol nacional, si se le pueden llamar así. Una sensación como la que quedó ayer cuando vimos aquí a Rafael Nadal despedirse de Roland Garros, ¿verdad? De la cancha. Roland Garros ya perdió en sencillos, perdió en dobles, entonces se va de la ilusión de tener una medalla olímpica. Estaba lleno, estaba 14.000 personas en la cancha. El Philippe Chatrier, ahí el de Roland Garros, era que ambiente, parecía un partido de fútbol, de verdad. Pedió un montón de veces silencio la jueza en ese caso. Y al final esa sensación de que se fue Nadal es la misma, de que cómo es posible que Costa Rica no pueda clasificar otra vez. O sea, ya hace mucho tiempo que fuimos a un mundial menor, en 2017, cuando se fue a Corea y cuando se fue a la India en el sub-17. Y después de eso, o sea, hagan números, ya están viejos, ¿verdad? Los que han ido a esas selecciones menores. Pasa el tiempo y recuerdo que de ahí para atrás siempre hablábamos de que Costa Rica clasificaba todo, de que los procesos eran buenísimos, de que siempre teníamos Mundial Sub-20, Mundial Sub-17, Mundiales menores de todas las categorías y Costa Rica iba. Ahora no, ahora ya parece lejano. Ahora el día que clasifique va a haber que celebrarlo con todo porque es algo que se ve muy distante, clasificar a una Copa del Mundo menor. Sí, tan buenas épocas, Anthony, que tuvimos con Giovanni Alfaro, con Don Carlos Watson, que ahora hablábamos de él, con Luis Roberto Sibaja, más hacia atrás, con Juan José Gámez, más hacia atrás. Perdón. Vamos a ver, lo primero que hay que decir es que esto es un fracaso rotundo y que es otro batacazo, o sea, para el fútbol de Costa Rica. De los últimos 6 mundiales sub-20 solo hemos ido a uno. Es una estadística fría que demuestra pues, de lo paupérrimo que estamos en formación de futbolistas, en el fútbol base de nuestro país. Pero ya también hay que decir que de la actualidad de esta gestión, incluso que hace poco más de 9 meses lidera don Osael Maroto y que está con un nuevo comité ejecutivo, este es el primer gran golpe que nos llevamos, o sea, el primer gran fracaso. Otra vez no vamos a un mundial y el próximo año, cuando todos hablen de lo que está pasando en Chile, nosotros... Cuba, Panamá, Estados Unidos, México. A nosotros nos va a doler, o sea, nos va a arder de que allá está todo el mundial menor, sub-20, y que nosotros no. Ahora, don Eduardo, hay que decir también, porque creo que a esto hay que, este muñequito hay que irlo armando y hay que ponerle nombres y apellidos. Fracaso rotundo de Claudio Vivas como director de selecciones nacionales, que ha elegido un técnico con muy poca experiencia, por no decir que casi nada. Hay que decir que Cristian Bella, vamos a ver, como jugador tuvo un largo recorrido y fue un lateral derecho, digamos, reconocido en el fútbol argentino, con Rosario y con Talleres y demás. Sin ser un crack, ¿verdad? Ni gran seleccionado. No, sí, pero digamos, se mantuvo muchos años jugando en Argentina. Sí, sí, sí. Pero digamos, como técnico... Costa Rica solo asistió a uno de los últimos 6 mundiales sub-20. Costa Rica solo clasificó a 2 de los últimos 6 mundiales sub-17. Es decir, de los últimos 12 mundiales menores, sí. Costa Rica solo fue a 3. Un desastre. Al 2015, 2017 en Corea y 2017 también en la India. 2 sub-17 y 2 y 1 sub-20 de los últimos 6. Es tremendo. Es que ahora hay más condiciones. Sí, sí, pero es que ustedes, yo vi los 3 primeros partidos, el equipo no juega nada. A mí me sorprendió que le empezara ganando a México. Bueno, fue un penal y iba ganando 1-0. Pero después uno dice... Javi, pero antes íbamos a mundiales menores sin tener complejo deportivo de la Federación Costarricense de Fútbol. Ahora aquí tienen chance para ir a entrenar. Tienen gimnasio, tienen de todo. Yo parezco el meme. Todo tienen. Y nada hacen. Todo. Y el talento joven de Costa Rica se está quedando y se está quedando y se está quedando. Además le sumo las decisiones ahí medio familiares que se toman de quién dirige y quién no. A Mauri Morales logró la anotación que enloqueció a los mexicanos, mientras que los nacionales sufrieron la desilusión. Con esta diana, los mexicanos avanzaron a las semifinales del premundial de CONCACAF y con eso, de manera automática, se clasificaron a la cita planetaria juvenil en la que Costa Rica no estará una vez más. De hecho, la selección nacional de Costa Rica no tiene representación en mundiales menores desde 2017, en la Copa del Mundo de Corea del Sur, donde llegó la sub-20. Esa participación más bien se vio como una situación esporádica, porque desde 2011 no se lograba una clasificación. Después de eso perdió el chance de ir a Polonia 2019, Argentina 2023 y Chile 2025.
El panorama para los jugadores juveniles es complejo, sobre todo porque los mercados de transferencia del último lustro han demostrado que Costa Rica ha tenido un bajonazo en sus exportaciones, ya que la vitrina de las selecciones menores no ha funcionado. Por otra parte, el cambio generacional en la selección mayor ha sido difícil ante la falta de rodaje internacional de los nuevos talentos. El agente de jugadores, José Luis Rodríguez de Football Consultants, aseguró que mientras se mantenga esta tendencia para Costa Rica, será muy complejo colocar talento en la élite del fútbol mundial, ya que los equipos de esas zonas fichan futbolistas de 19 años, pero con recorrido internacional. Bueno, mis amigos, hasta aquí este video. Gracias y hasta la próxima.